La ciudad de A Coruña se enmarca en las Rías Altas, en un escenario de belleza salvaje que saca a relucir la esencia de Galicia, tierra de leyendas, verdor y acantilados feroces. En el núcleo de esos paisajes de contrastes aflora una gastronomía igualmente rica y heterogénea. Para comprenderla, basta con acercarse a A Coruña y dejar que la ciudad haga su magia. Aquí, las aguas frescas del Atlántico pueden sentirse en la piel en playas como la de Riazor o la de Orzán. Para escuchar la canción del mar, basta con asomarse a alguno de los miradores coruñeses o recorrer su fantástico paseo marítimo, que es el más largo de Europa continental. El distintivo aroma a sal se aprecia, más que en ningún otro sitio, en el puerto de A Coruña. Es aquí donde arriban las embarcaciones que transportan a tierra los frutos del Atlántico, pescados y mariscos frescos que llegan con el despertar del día y se almacenan en la lonja. La variedad y la calidad que definen el producto de las costas gallegas y sus rías es simplemente incuestionable. Dicho producto pasa por los mercados de abastos y termina en los bares y restaurantes de A Coruña, algunos de los cuales han recibido importantes reconocimientos. Sobra decir que en esta ciudad a ras de mar, probar los platos de pescado es un éxito asegurado. No obstante, la cocina atlántica va mucho más allá. No se pueden olvidar las carnes de calidad y los platos tradicionales como la empanada o el pulpo a feira. Tampoco hay que pasar por alto los productos de la tierra, sabrosos y de proximidad, presentes en muchas elaboraciones. Una forma de reconocer estos ingredientes y desgranar la paleta de sabores de A Coruña es, sin duda, irse de tapas. Esta actividad permite ahondar en la riqueza de su gastronomía, donde la tradición se complementa con una cocina de vanguardia. Y, por supuesto, la compañía perfecta para una sesión de tapeo es una copa de vino gallego. Adicionalmente, puede hacer maridaje con una velada romántica con vistas al mar, o con una mañana soleada en una terraza del puerto. Si sobra tiempo, siempre es agradable pasear por los jardines y parques de A Coruña y acercarse a la monumental Plaza de María Pita. Una visita ineludible en la ciudad es su famosa Torre de Hércules, el faro romano más antiguo del mundo y patrimonio mundial desde 2009. Los alrededores del faro brindan estatuas, esculturas y vistas espectaculares al Atlántico y a la silueta esmeralda de las tierras gallegas. Un panorama inmejorable para despedir este paseo por A Coruña, por su gastronomía y por los cuadros extraordinarios que regala su geografía.